que el margen de error de esa firma encuestadora, en vez de un 3%, realmente pasa a ser por encima de un 7%, sin conocerse si puede ser tendencia hacia arriba o hacia abajo. Ayer salió la encuestadora Mark Penn, y como siempre, ustedes saben que yo le hago su respectiva lectura a todas las encuestas de reputación del país, Gallup, Greenberg, Mark Penn, que son, digamos, de las... Las más importantes en la República Dominicana. Sin lugar a dudas, ayer eh, mucha gente celebró que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana pasara de un de pro, aproximadamente un 29-31% que quedaba la mayoría de las encuestas a un 37% en esa encuesta, mientras que Luis Abinader pasaba de un 40 y tanto a un 39 por ciento y Lionel Fernández, según esa misma encuestadora, pasaba de un 19 a un 10. Fíjense, yo siempre le he dicho que ver las encuestas y también observar en el contexto en que se realizan y que son una fotografía del momento y que hay factores que inciden en ella. y lo presentaba en el propio caso de la Mark Pen en la última encuesta que había arrojado al país, porque la Mark Pen tiene la particularidad de que siempre infla los números de de las personas indecisas, de quienes no saben por quién votarán o no conocen ni siquiera a sus candidatos. Si nos retrotraemos al pasado, nos damos cuenta de que en las elecciones de febrero había aproximadamente, según Marpen, un 20% de indecisos a una semana y media de las elecciones. Algo inconcebible en ningún país del mundo, los números a una semana o dos semanas de las elecciones superan el 5 o el 8% de las personas que desconocen si van o no a votar y si en caso de que vayan, cuál sería su candidato, que es sobre todo lo que se mide, porque en encuestas automáticamente quien no va a votar se descarta para fines de decisión de los candidatos. Mire, quisiera hacer el paralelismo con antes de proseguir con lo que había dicho Marpen, lo que había proyectado para las elecciones municipales y lo que finalmente sucedió a una semana y media de las elecciones con un margen de error de aproximadamente un 3%. Que se supone que el margen de error lo que te dicta es que ni sube ni baja del 3% eh, en la proyección. Es decir, que si le proyectan un 50%, usted no tendrá ni más de un 53%, pero tampoco menos de un 47%. Bueno, en el Distrito Nacional, Marpen proyectó 52% al PRM y Carolina Mejía. 33% a Domingo Contreras y el Partido de la Liberación Dominicana y un 8% de personas indecisas. Pues aunque acertó en términos de, de los resultados, el margen de Carolina Mejía con 52% que proyectaba fue muy diferente al totalizar un 58%, superando el margen de error de la el misma. 3% encuesta. también. Eh, en Santo Domingo <coughs> Este. Proyectaba un 53 a Manuel Jiménez, un 28 a el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Alberto. Sin embargo, el resultado final fue un 59.8, 59.8, casi un 60%, superando 7% la realidad de los datos y un 34.7 para Luis Alberto, superando incluso los propios números de, de Luis Alberto eh, que proyectaba Mark Penn con un... 12, un 8, un 6%, 6%, entre 6 y 7%. O sea, números astronómicos astronómicamente altos, que ese 14% que totalizan entre ambos, precisamente estaba en, se encontraba con el 13% que dictaba de personas que no sabían no te, o no tenían un candidato definido. En la provincia de Altagracia, eh, no logré encontrar los números que había tenido Mark Pen si las proyecciones fueron acertadas, en el sentido de que ganaron los candidatos que ellos habían dicho, pero no en la proporción que habían dicho. No en los numeritos. El resultado final allá fue con 54 a 41, de Cholitín contra Karina Aristi. En Santiago, 40 fue la proyección de Mark Penn, 32, al partido revolucionario moderno, 40, a, al partido de la liberación dominicana y Abel Martínez. Pues ahí el resultado total fue 50 para Abel Martínez y un 38.4% para Ulises Rodríguez como candidato. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Fíjese que en todos los datos que proyectó Marpen, la diferencia fue en más de un 7% de los candid por candidatos. Es decir, que el margen de error de esa firma encuestadora, en vez de un 3%, realmente pasa a ser por encima de un 7% sin conocerse si puede ser tendencia hacia arriba lo o hacia abajo. automáticamente la, baja. la descalifica. Exactamente, en automático la descalifica porque un margen de error de 7% no te no, dice no es nada. Para Sobre un dondeo, todo no lo es. cuando te, te tiene en cuenta que entrevistó a mil personas mm. y el estándar es de 1.200 personas para una población como la nuestra, de entre 3 millones de, de habitantes a, 10, a 12 millones de habitantes, es el margen que se usa. ¿Qué pasa con esto? ayer la encuesta publicada plantea un empate técnico entre las candidaturas de gonzalo castillo con un 37% y luis abinader con un 39%. pero si el historial y la referencia última que tenemos es de un posible astronómico, margen de error de un 7 a un 8% en algunos casos hasta un 10% como fue en santiago por ejemplo. y si se suma, si se suma ese margen de error hay que tener en cuenta que en vez de un 10 por candidatos, viene a ser casi un 20% en el total de las encuestas. ¿Y cuál es el gran problema aquí? La cantidad de indecisos. En la encuestadora de anoche, ¿saben qué pasa? Le reducen números a un candidato, se lo plantean en indecisos y cuando viene el resultado final, evidentemente no habrá una variación porque estaban indecisos. Lo que argumentan es: ah, no, se decidió a última hora. Uh -huh. Ayer hablaban de que un 21%, una cifra astronómica, una locura. En tiempos donde ya todo el mundo tiene casi su candidato seleccionado y, conforme al tiempo, la proyección no, no ha de ser mayor a un 10% de personas que no tengan definido su candidato presidencial a la fecha. Sobre todo cuando se dirige, como le había dicho anteriormente, a un público que está seguro de que votará. Porque al final de cuentas, la entrevista, la encuesta, se le hace a quien está seguro que votará porque quien no está seguro que votará, se toma en otro renglón, pero no se contabiliza Exacto. para los fines de elegir el al el candidato final. presidencial en este caso, o cualquier otro candidato en caso de que sea una encuestadora provincial. Entonces, cuando completamos el panorama, nos damos cuenta de que casualmente, mira qué cosa, antes de ayer leía un artículo que hacía el mismo Bernardo Vega, que es el que lidera la firma encuestadora Mark Penn Stockwell. ¿Tú sabes qué decía ese artículo? Sencillamente, vamos a ver. Voy a citar las palabras de, que utilizó el eh, economista y sociólogo. El río está muy crecido, en su artículo, ¿eh? Uh -huh. El río está muy crecido y revuelto. Y no es el momento de cruzarlo cambiando de caballo aunque sea un penco. Hay que votar por el partido de gobierno. ¿Quién dijo eso? El propio encuestador. O sea, que hay que tomar en cuenta los parámetros y a veces... La, la credibilidad de las encuestas se ve le preguntaba como estos. Excusame, Cristian, por eso yo le preguntaba a, a nuestros entrevistados eh, Rubén Darío y a, uh -huh. me gustaría preguntárselo también a José Ramón Peralta: ¿por qué creer en una encuesta y en otra no? Porque antes de que Cristian continúe con el análisis, la misma encuestadora del Centro Económico del Cibao. Eh, lanzó su encuesta el día de ayer con números totalmente diferentes. Claro. Claro. La encuestadora del Cibao decía que el 62% de los electores tiene la seguridad Mírala de que en las elecciones presidenciales de mayo próximo habrá un ganador en primera vuelta, mientras que el 25% cree que no y un 11% dijo no saber. En ese caso, de la primera vuelta, un 53% de los encuestados dijo que sería Luis Abinader el ganador, el 34% dijo que Gonzalo y el 10% que sería Leonel Fernández y Guillermo Moreno un 2%. En caso de que en un eventual escenario de segunda vuelta quedarán solo Luis Abinader y Gonzalo Castillo con un 60% frente a un 39% respectivamente. Entonces, por eso es que yo me pregunto... Claro. ¿A quién le creo? ¿O en qué encuesta creer? ¿Por, ¿no? eso, o por qué por creer eso. en Marpen o en la del económico por del sol? Porque yo he las dicho... encuestas son un reflejo de la realidad de un sí, segmento es, de no, la pero población. Mejor, pero en un Debería momento determinado. espérate, espérate. espérate, espérate, espérate. Estar de, espérate. llamadas acaba la frase, de acaba un frase. segmento de la población donde usted hace ese trabajo de campo en determinado momento. Pero entonces. Si usted entonces, va por mi casa, espérate, es uno, pero usted va por la casa de otro. Pero espérate, mi amor. A fin de cuentas, Cristian ha dado el ejemplo perfecto de por qué las encuestas están viciadas. Pero te voy a dar el, te voy a dar, no, te voy a poner ahí un ejemplo. Se realizaron casi en el mismo periodo de tiempo. O sea, que las y por qué esta diferencia de números. No, no, no. Ahí hablaba, escenario? por ejemplo, esa tenía eh, o el que la hizo. Un 5%. Ustedes, ustedes son, ustedes son elitistas para hacer su no, comentario. No, elitista pues. no, no, todo ¿Por qué lo contrario. Dorín también publicó una. Por, por, por favor, ¿por qué yo dije aquí en el pasado <laughs> que no se.? Eso ha sido un lema, casi una oración aquí cada vez que sale una encuesta. <laughs> sin importar cuál sea. Yo, en lo particular, en la que más confianza tengo por la trayectoria que tiene es la Galo. Pero hasta en esa tengo mis reservas porque siempre hay que ver la ficha técnica. La Galo técnica. yo tampoco yo, creo. Yo siempre hay que ver la ficha técnica. Yo tengo mis reservas con las encuestas. Por eso dejo que ustedes hagan ah, su exposición. Ayer. Porque siempre he <laughs> pensado, lamentablemente. Ahí está la diferencia. Porque entre yo cogí encuestas. una sí. clase y me explicaron el segmento de la población donde se hace, eh, las preguntas que se hacen. Porque tú puedes lograr tu objetivo en una encuesta. Porque una pregunta te puede llevar a dar otros resultados. Otro resultado no, es que nosotros estamos quiere. cuestionando pero, la metodología no, de las no. encuestas porque eh, cualquier eh, vicio, eh, cualquier mal, una pregunta mal formulada te puede dañar los resultados de las encuestas. Claro. claro. Sin embargo, estas encuestadoras, con su reputación, sabemos que sus tecnicismos son, bien... además, a, a más grande el, el universo menor claro. la muestra. Claro. ¿Entiendes? Menor, lo que yo de lo. critico de las encuestas es que siempre favorecen a quien la pide a quién la paga eh, en este caso la Mark Payne no presentó como establece la Ley de Partidos quién la paga, o sea, quién la publicita. Debe, debió hacer, Que obviamente. Es un tema también. Bueno, que, pero después del tuit que usted espérate, leyó, que no, es un, no tema, es un tema también que es necesario. De, después saber. del artículo que del fragmento del artículo del fragmento del artículo que usted mencionó. Pero también para que no se para que no se vea como un tema personal. Yo planteo siempre las situaciones aquí, históricamente si usted nos sigue podrá darse cuenta de que planteo los aspectos técnicos de cada una de las encuestas. En lo particular, en República Dominicana, históricamente la asertividad de las encuestas, la Greenberg, la Gallup y la Mark Penn son de las tres más fiables. Sin embargo, en este caso, como ocurrió en el pasado también y cuestioné algunos puntos, pues ahí están las situaciones. Los resultados no variaron, pero el resultado, o sea, la, los ganadores no variaron los principales ganadores, básicamente, pero, perdóname, pero, la pegaron en los candidatos, pero, pero no lo porcentaje, número, número, porcentaje, no, y, y ni cerca, de y digo la pegaron intencionalmente y responsablemente, la pegaron, y porque si tú no me puedes dar unos números concretos, como acaba de demostrar Cristian aquí con su análisis, no hay un estudio, no hay un estudio, tú, no me, tú, puedes, tú no me puedes, justificar quién ganó. Tú recuerdas que en las primarias el, la misma Marpen hablaba de un 48 y 48 entre Leonel y Gonzalo. Sí, sí, re, sí. Recuerdan. Sí. Pero fíjense que le daba una posibilidad de variación a más de un 10% de la población a pocos días de las elecciones. Eso, señores, es impensable porque usted que nos escucha en su casa muy probablemente sepa por quién va a votar ya desde hoy. El nivel de indecisos no es tan grande. No es como tan alto decir. como no, lo plantean. No, no. Y eso históricamente aquí se sabe está ahí. ¿Por quién se va a votar o si se va a votar? O si o se no. va a votar o no. Son dos, son dos factores exacto. que se toman en cuenta si usted para va, eso. O si no va. Exacto. Son dos eso factores. Aquí ya, a este, a este punto, se sabe. Son dos factores que se toman en cuenta para eso y, sin lugar a dudas, eh, vista la, la situación que plantea. Además, hay que tomar en cuenta un factor. En este caso, al no poder ser un estudio de campo, las, eh, por el tema del COVID-19, también las entrevistas fueron telefónicas. Eso descarta a una parte, al estrato más bajo de la sociedad que también vota y también piensa y también sabe eh, ¿Y es de, más de, lo irá, de lo que irá, claro, porque es el mayor en términos de proporción. O sea, en la población, por cada rico hay cinco por lo menos cinco pobres. Sí. Entonces, yo diría que más. Eh, eh, yo, por poner, tu, yo por, poner tu por, ser por ser conservador Por lo menos cinco pobres hay, para estar seguro, para que no me digan, no, no son tantos. Eh, sí. el, el caso es que esos son los resultados que plantea Mark Penn, como siempre le digo, mi frasecita, si usted quiere haga la señal de la cruz ahora, porque es una oración, no se lleve todas las encuestas, su voto es su voto y usted evalúa y, consi y tiene conciencia de él sobre la base de lo que usted piensa, de las propuestas de los candidatos o incluso hasta de lo que le den los candidatos y los partidos políticos. Sin lugar a dudas, ahí están las situaciones y ahí está el escenario político planteado. A finales de junio, ¿verdad? Junio. Sale la Galo. Veremos entonces qué tal está ¿Qué la Galo.